Bueno, pues ahí va un consejillo para mis amigos relojeros. ¿Qué plano más feo? Bueno, cuando vayáis a poner el reloj, ¿vale? Correas de hebilla, da igual si es de nylon, caucho, piel, extensible en dos piezas con hebilla, siempre para evitar accidentes y tener que ir al servicio técnico, que nos va a costar una pasta. Sin girar la muñeca, lo cogemos así, ¿vale? Buscamos esto así, estiramos y trincamos, ¿vale? Esta operación siempre hacerla, a ser posible, con el brazo que quede encima de la cama o encima del sofá. Hay gente que se lo pone así, gira la muñeca, se lo pone así, se le resbala, se cae, cae al suelo y ya tenemos seguramente que pasar por el relojero. Y sobre todo si lleváis relojes mecánicos, una caída de un reloj mecánico al suelo, casi seguro que se va a desajustar. Solución: no giréis la muñeca, sino desde arriba, trincáis por abajo y el brazo que os quede encima de la cama o el sofá. Si se resbala el reloj, pues quedará encima del sofá o encima de la cama, quedará en blandito y no le va a pasar nada, ¿vale? Y por lo demás, pues bueno, refrescaros mucho, que no paséis mucha calor, porque esto es una pasada. Hoy estaba hablando con un chaval de la aduana de Francia, de Perpiñán, y me explicaba de que no había visto nunca nada igual. O sea, hoy concretamente el termómetro del reloj del coche en movimiento le estaba marcando 40 grados. Y a coche parado, temperatura externa a coche parado, 50 grados le marcaba. O sea, una burrada, un disparate. O sea que, bueno, algunos dicen que es el cambio climático, que lo estamos haciendo, que es cosa del ser humano y tal. Bueno, yo no digo que la 150 años de industrialización que lleva el ser humano en la Tierra, yo no quiero decir que, bueno, que igual su granito de arena haya puesto. Pero yo creo que esto es más bien algo cíclico del planeta, que nosotros tampoco tenemos demasiado que ver. Pero esto es algo muy personal. Chicos, como siempre, hasta el próximo consejo.